Al fin puedo hablar del Spider-Verse sin temor a que me bajen el canal por no tener muchos suscriptores ni nada por el estilo. Bienvenidos a un formato olvidado del canal, de los muchos que hay. Hoy hablaremos de la película que dividió a internet por mucho tiempo, los que creían en la aparición de tres Tom Holland y los que tuvieron fe en ver a Tobey y Andrew en el UCM. Sin alargar más la intro, comentemos. La película inicia poco después de lo visto en Far From Home. Peter Parker ha sido descubierto por el ojo público, y esto afectó a todos sus conocidos, por lo cual Peter ve una salida en la magia del Doctor Strange, para que este haga que todos olviden la verdadera identidad de Spider-Man. Sin embargo, las cosas andan mal y Peter ahora debe enfrentarse a visitantes de otras realidades. Seré breve, los efectos especiales, el desarrollo de los personajes principales, la música, los villanos y la confirmación del Spider-Verse son lo más rescatable de esta película. Marvel nunca decepciona con lo que es la música o los efectos especiales de Spider-Man, luchando contra tipos malos o columpiándose por las paredes. No tocaré más este tema, solo resaltaré el soberbio trabajo que hizo Michael Giacchino con los temas del Spider-Man de Sam Raimi y el Spider-Man de Mark Webb, un regalo a la nostalgia. Ya que tocamos el tema, fue fascinante volver a ver a los Spider-Man de Sam Raimi y Mark Webb, a quienes por cuestiones prácticas llamaremos Tobey Maguire y Andrew, yo sí creí en ti, Garfield. El Spider-Man de Tobey no envejeció nadita, sigue conservando su esencia torpe y carismática. Quien sí tuvo muchos cambios fue el Spider-Man de Andrew, a quien se le notó más enérgico, presto a la ayuda y proactivo, cosa que se agradece y nos hace olvidar los sinsabores de su franquicia original, pues como ya sabemos, ahí hubo mucha mano que arruinó el trabajo del director y del actor. Respecto a los villanos, solo diré que algunos se roban la pantalla como lo fueron el Doctor Octopus, el insuperable Duende Verde y Electro. Hay que decirlo, esta versión no era mala. Lo único malo era el rumbo que le dieron para adelantar a los seis siniestros por el lejano 2014. Algunos se quedaron de lado, pero eso lo mencionaré luego. Culminaré mencionando que al fin vemos a un Tom Holland maduro y dispuesto a ser Spider-Man, y no un niño jugando a Spider-Man. Ello se complementó con la interpretación de William Dafoe, como el Duende Verde. Hay que decirlo, a este Spider-Man le hacía falta unos madrazos para aprender que Spider-Man es más que un sujeto con traje tecnológico, que un integrante de los Vengadores o un sujeto al que le arruinan sus vacaciones. Spider-Man es sufrimiento, resiliencia, justicia y valor. Esta película lamentablemente sigue con la misma temática del UCM, no hay nada que innove la narrativa en Marvel, y esta cinta no es la excepción. Se cumple con los tres actos y nada más. Lo otro ya lo dijo Scorsese, el fanservice está servido a montones, y es el único sustento de la película. Sin eso solo quedaba ver a tres Tom Holland o a Ned y MJ como Spider-Man. Asimismo, villanos como el lagarto y el arenero se quedan cortos, y sus interpretaciones se sienten insípidas al verlos a cada rato con CGI, y no diré nada de la reutilización de sus escenas para el final de la película. Otro punto negativo son los huecos de su historia, como el hecho de que en el universo de Tobey se supiera las identidades del Duende Verde y el Doctor Octopus cuando supuestamente esto no fue así. El qué pasará con los cinco siniestros y Venom luego de que los primeros sean reformados y este último ahora sabe del UCM y demás interrogantes. Salvo lo del simbionte que se quedó en el UCM, lo demás es poco probable que se responda, ya que Marvel casi siempre nos deja interrogantes que nunca son resueltas. Si no me creen, pregúntenle a los Inhumanos, Punisher y demás. Cerraré esta parte mencionando que me fastidió no ver al JJ Jameson de este universo imprimiendo verdades como su versión de Sam Raimi. Aquí solo es un periodista amarillento y nada más. Solo una cosa, y es que los personajes de Spider-Man y The Amazing Spider-Man se sientan muy fuera de sus universos. Lo común hubiera sido verlos tal cual, sin muchos chistes característicos de Marvel, pero esta película medio que los caricaturiza. Lo mismo pasa con Tobey y Andrew, quienes no se ven tan apegados a sus versiones originales. He de suponer que esto se hizo para atraer a nuevas generaciones y tratar de enganchar con las anteriores. Fuera de eso, todo estuvo ok. El Duende Verde sacó su resplandor con la muerte de la tía May, el Doc Ock hizo lo propio y más con su reencuentro con Tobey. Andrew hizo las paces con Electro y me hubiese encantado que lo mismo pase con el arenero y el lagarto, ya que siempre fueron villanos interesantes para mí. Bueno, ya veremos si en el futuro les hacen espacio en el UCM o en un universo de Sony. Esto último se verá en Morbius más adelante.
Si tuviera que darle una nota a esta película, pues sería la misma que le di a Avengers Endgame. Y si quieren saber cuál fue, les dejaré el link en la descripción. Sin más, me despido. Spider-Man No Way Home es un cierre perfecto a una ambivalente trilogía y el inicio perfecto a una nueva, ya que tengo entendido, hay planes de ver a Tom Holland como Spider-Man por un poco más de tiempo. Incluso para cuando este video esté en YouTube, se dice que hay planes para Tobey y Andrew. De hecho, este último podría formar parte del universo de Morbius y Venom, pero eso lo veremos más adelante, así como también la posible aparición de Tobey en Doctor Strange en el multiverso de la locura. Y ya saben qué hacer, suscribirse al canal, compartir y likear el video si es que les encantó y seguirme en las redes sociales. Soy Sam Leonardo y nos vemos hasta la próxima.